Esta que veis es la espectacular Trek Super Caliber de segunda generación de Vlad Dascalu, y como ya es habitual en Trek, cuenta con uno de los acabados de pintura más impresionantes de toda la parrilla de salida de la Copa del Mundo. Y lo mejor, que si te gusta, la puedes tener tal cual con esa misma decoración, algo que no siempre sucede con las decoraciones de bicis oficiales de competición. Brad Lascalo es el actual campeón de Europa y campeón de Rumanía, pero residiendo en España y compitiendo habitualmente en nuestro país, siempre le hemos considerado como uno más de nuestros bikers. Brilló en su último año sub-23 al máximo nivel y ya como élite tenemos la sensación de que ver de ganar una Copa del Mundo es solo cuestión de tiempo. Milita en uno de los mejores equipos del mundo, el Trek Factory Racing, donde también tiene un entorno muy español, con Litu como su mecánico personal, y Pablo Gadepa, como su preparador. La Trek Supercarrier se renovó el año pasado con el lanzamiento de su segunda generación. Si la comparas visualmente a la primera versión, te puede parecer que los cambios no han sido importantes, pero sus novedades la han convertido en una bicicleta aún más capaz, menos específica y más abierta a diferentes usos que la primera versión de esta bici, que a todas luces fue revolucionaria cuando llegó al mercado. Black mide alrededor de 1,78 metros y ha optado por una talla L. Uno de los puntos fuertes de Trek siempre ha sido la variedad de tallas que ofrecen y en la Trek Supercaliber tenemos 5 tallas entre las que escoger, de la S a la XL y contando con una talla intermedia que denominan ML que ayuda a que cada biker pueda tener su medida ideal. Si hay algo con Trek es sin duda su carbono OCLV un material con el que empezaron a dar vida a sus primeros bicis de carbono en los años 90 y que ha ido evolucionando sin parar hasta llegar a lo que es hoy. Un material capaz de lograr que el cuadro de la Supercaliber solo pese 1950 gramos en su versión SLR con todo el hardware y el amortiguador. Lo más llamativo de la Trek Supercaliber es su amortiguador con sistema strut. un amortiguador único desarrollado junto a RockShox, que es parte estructural del cuadro y que ayuda a eliminar básicamente todos los puntos de giro físicos de la suspensión trasera, dejando solo el punto de giro principal en la zona del pedalier. Tiene un enorme trabajo en cuanto a flexión de carbono en los tirantes y la gran novedad de esta versión es que ha pasado a los 80 mm de recorrido trasero. Como veis, Blad no usa un amortiguador convencional y RockShox también ha adaptado su sistema de suspensión electrónico Fly Attendant al amortiguador específico de la Supercaliber. No obstante, RockShox y SRAM son patrocinadores del equipo, así que es habitual ver a los corredores probando material de la marca aún no lanzado al mercado. De esa parte trasera también podéis ver cómo han aislado las fuerzas de la frenada del cuadro de carbono con un soporte de aluminio flotante para la pinza, que es post-mount. Y permite montar los frenos RAM Level Ultimate Steels de cuatro pistones sin problemas, los que se están convirtiendo en los más habituales en cross country. Las vainas siguen su camino para rodear el tubo de sillín en un diseño que permite ganar espacio libre para la rueda y que es marca de la casa de Trek. La verdad es que es una gran solución para ganar espacio en esta zona donde cada milímetro cuenta. También han hecho un gran trabajo con el cableado interno del cuadro. En primer lugar, y seguro que a muchos os gusta, no han apostado por el cableado por la dirección. Tenemos cableado interno convencional, con puertos de entrada individuales para cada cable. Con las suspensiones electrónicas, la tija reverb AXS y el grupo RAM XXSL, solo hay que pasar el latiguillo de freno trasero, así que más limpio de cables no podía estar la Trek Supercaliber de Vlad. De triángulo delantero, los cables también salen de forma individual. El tubo superior, con una ligera curva, también es uno de los rasgos que dan personalidad a la línea estética de la Trek Supercaliber. El cuadro está listo para dos portavidones que obviamente Vlad no necesita para competir en cross-country y cuyos agujeros del segundo portavidón han cubierto de forma muy minimalista. En cuanto a la posición, ya sabéis que los pros tienden a llevar posiciones más radicales de lo que recomendaríamos a los aficionados. Y eso queda marcado en el uso de una potencia Darimo de 90 milímetros de largo y de menos 25 grados de inclinación. De ahí que no pueda usar el espectacular manillar integrado de carbono que tiene la propia Bontrager, que viene con sus montajes de serie y que tiene unas medidas ideales para la inmensa mayoría de los mortales. En este caso, lleva el soporte GPS con la fijación más común, con gomas directas a la potencia. El es un Bontrager Kobe Pro de carbono que lleva cortado a 720mm. Como no podía ser de otra forma, usa el grupo SRAM XXSL, pero curiosamente lo hace con las manetas de cambio anteriores, incluso empleando el primer pulsador que lanzó SRAM para sus grupos inalámbricos. Es una de las ventajas de los sistemas AXS que todos sus componentes son compatibles entre ellos. Usa el medidor de potencia de RAM que tanto tiempo estuvo como prototipo y que por fin llegó al mercado el año pasado. Y en bañolas, como era de esperar, usó un plato de 38 dientes. Lo hace usando bielas de 170 milímetros, en las que también prescinde del habitual protector de goma que también va para preservar su carbono de los habituales golpes de las bielas con el suelo. Cosas que pueden permitirse los pros y que nunca quitaríamos como aficionados. La horquilla Rockshock SIT SL es de 110 mm de recorrido y también cuenta con sistema electrónico Fly Attendant. Con sus 1,78 de estatura, Vlad lleva el sillín a 77 cm de altura. La tija RockShox Reverb AXS va montada con el sillín Bontrager AELUS PRO con raíles de carbono y apertura antiprostática. No lo lleva con ningún grado de inclinación extremo como hemos visto en otros corredores punteros de cross country. Quizás no lo sabías, pero obtiene una excepcional gama de pedales compatibles con cada SPD. Vlad lleva los tope de gama, los Gobi Pro, que tienen un peso de poco más de 300 gramos, en línea con lo habitual de los pedales SPD tope de gama. También tienen una versión COM, que son idénticos, con diferentes materiales, por menos de 80 euros. Y nos vamos a las ruedas, otro punto donde Bontrager es muy fuerte. De hecho, Trek equipa la inmensa mayoría de sus bicis de mountain bike de gama media y alta con sus propias ruedas, una señal de lo amplia que es su gama. En la Trek Supercaliber de Vlad encontramos las ruedas Bontrager Kobe RSL30, con llanta de 29mm de ancho interno, 35mm de ancho externo y 22mm de altura. Son llantas de carbono o CRV, que se unen a bujes de T-Swiss 240S, que usan anclaje de disco Centerlock. El peso anunciado es buenísimo, de solo 1200 gramos la pareja. Aunque Bontrager tiene una amplia gama de cubiertas para mountain bike, Pirelli entró como patrocinador del equipo de mountain bike siguiendo el camino que empezó asociándose con el equipo de carretera, un movimiento que da más sentido a este patrocinio global de los equipos Trek. Para un circuito como Bañolas no hay duda de qué neumáticos cogió, el más rodador de Pirelli, el Scorpion XT RC en medida de 2,4, seguramente el neumático más usado en los bikes profesionales de cross-country patrocinados por Pirelli. Y si queréis saber presiones para mañolas, en la rueda delantera usó 19 PSI y en la trasera 21 PSI, en este caso sin mus interna. En el equipo Trek Factory nos dejaron pesar la bicicleta de Plata Scalo sin problemas, algo a lo que no todos los equipos acceden, y es su bicicleta lista para competir, sin trucos cortija telescópica, Reverb XS, potenciómetro, soporte de GPS, porta bidón, neumáticos de 2.4, suspensiones electrónicas, pedales y en talla L. Su peso se quedó en 10,6 kilos, una cifra muy competitiva. Para que os hagáis una idea, el peso de una Trek Supercaliber SLR 9.9 de serie está en los 9,5 kilos pero es un peso sin pedales, sin potenciómetro, sin portabidón, sin soporte de GPS, con neumáticos de 2-2, con tija telescópica mecánica y no electrónica, y sin suspensiones electrónicas. Con esto solo queremos poner en perspectiva que el peso de serie de las bicis suele alejarse del peso real en competición. En primer lugar porque las bicis pesadas de serie les faltan componentes, como los pedales. Y en segundo lugar, porque los equipos profesionales tienen patrocinadores, con lo que la elección de componentes se limita a lo que pueda ofrecer ese patrocinador. El caso más claro es la tija Reverb XS, que aunque su funcionamiento es un 10 y te quitas un cable de encima, no es la más ligera. Con ello, el peso final de la bici de Vlad está entre los mejores de las bicis de bikes profesionales que hemos pesado listas para competir. Además de poder ver en acción a Blandas en Bañolas también pudimos ver arrasar a la Estrella Junior Albert Philipsen, a Yolanda Ney, a Evi Richards o a Oscar Sainz, ahora es su nuevo trabajo dentro del equipo Trek. Ya veis que el Trek Factory Racing es uno de los mejores equipos del mundo, pero también tiene un marcado acento español.